Nos vamos ahora a montar en globo aerostático, a volar en un ultraligero, a tirar con arco o a escalar. Eso sí, nos vamos con nuestros mayores. Una forma de promover el envejecimiento activo y evitar las situaciones de dependencia. Son actividades para nuestros jóvenes de mayor edad. Andan todos por los 70 años, unos se pasan y otros los rondan y no han dudado en apuntarse a esta jornada de ocio y aventura propuesta por la comunidad. Entonces voy a montar en todo y voy a hacer de todo. Me animaron amigos que lo iban a hacer también. Para la mayoría era la primera ocasión para montar en globo y con solo elevarse 12 metros del suelo. Muy bien, he visto a San Pedro y todo. Muy bien, muy tranquila, muy relajada. Más peligroso parecía volar en ultraligero y por eso, por si acaso, encomendarse a Dios, aunque después no haya sido para tanto. Fue muy bien, me ha gustado mucho. Lo que pasa que cuando va de lado, pues sí te da un poquito, pero además no. La actividad que más esfuerzo requiere, sin duda, es esta. Subir 7 metros, escalar 7 metros usando solo pies y manos. Cuanto más pegado el cuerpo a la pared, más fácil es subir. Esto es muy, 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 muy bueno. Lo que pasa es que cansa, ¿eh? Los más competitivos han emulado a Robin Hood. Eso es, el brazo un poco arqueado, de lado. Casi. El aire lo ha desviado. Vamos a cogemos una flecha. Voy a coger la flecha otra vez, porque lo tengo que hacer mejor. Juan Carlos ha optado por recomendación médica por patinar. No hace falta fuerza, te pones la música y te pones a bailar. Que lo tenemos que hacer más a menudo. Y después de tanto esfuerzo y diversión, un aperitivo para reponer fuerzas.